Hacer callar a los basquetbolistas. Entonces, señores, vale la pena conocer que el Ecuador tiene un ritmo de deforestación de 106 mil hectáreas al año. A este paso, nos quedaríamos sin bosque en unos 20 años.
A ver, ¿quién de ustedes investigó sobre el petróleo? Yo, ingeniero, yo. Mi tema favorito, vaya. Vale la pena decir que después de una exhaustiva investigación, me enteré de que ahora las comunidades en donde se está siendo extraído el petróleo ya tienen derecho a un porcentaje de las utilidades. Y eso que no le cuento sobre las obligaciones y responsabilidades que han tenido las empresas esas que recogen el petróleo, porque me llevaría toda la noche, güey. ¡Qué buena investigación, don Rubén! A ver, abuelito, ¿qué me dice sobre la minería? Ingeniero, este tema realmente me ha sorprendido. Imagínese que la minería en el Ecuador ha sido mal practicada, generando delincuencia, generando pobreza y daños en el ecosistema. Sin embargo, ahora se está formalizando para que esta minería sea responsable y sea muy caritativa con el medio ambiente y la gente que vive ahí. Vaya, qué buena investigación. Felicitaciones, señores. Y ustedes en casa, en el campo y la ciudad, debemos ser veedores para que estas leyes se cumplan, para nuestro bien y el de las futuras generaciones. Ingeniero, perdone una última preguntita. ¿Será que me puede ir al baño? Tenga la bondad. Rubén, estas horas. Yo estoy con la vejiga aquí, ya no me aguanto, no sea malo. Tenga la bondad, ya. Ecuador.